Buenas tardes. En el marco de la celebración del Día del Voto de la Mujer en Chiapas, quiero hacer algunos comentarios. La Revolución de 1910 en México trajo algunos beneficios para las mujeres, pero esos beneficios no se lograron solo por la lucha armada, sino porque muchas de ellas tuvieron la valentía y el tesón de decir que no podía construirse un México, que no podía construirse un país sin la participación de nosotras. Fue en el sureste mexicano donde se gestó ese movimiento feminista que dio como resultado el reconocimiento del derecho al voto de las mujeres y la posibilidad de que pudiéramos ser elegidas para cargos de representación popular. En 1922 en Yucatán y en 1925 en Chiapas durante el gobierno de César Córdoba. Siendo Florinda Lazos una mujer con visión de futuro y maestra de profesión, nuestra primera diputada local. A 85 años de estos eventos, las cosas no han cambiado mucho. Las mujeres desde los partidos seguimos luchando por nuestro derecho de ser nombradas para poder ser elegidas. Y desde fuera para que nuestros derechos humanos sean reconocidos y para que termine la tutela a que hemos sido sometidas por nuestros esposos, nuestros padres y por el mismo Estado. Tener derechos civiles y políticos conlleva también responsabilidades que no terminan solamente al ejercer el voto. Las mujeres mexicanas debemos saber que por ser ciudadanas tenemos derecho a poder ser educadas en una escuela, tenemos derecho a acceder a la salud. Eso significa que podamos vivir libremente nuestra sexualidad y con responsabilidad. Significa que podamos elegir el número de hijos que queremos tener. Significa que podamos decidir sobre nuestra maternidad. También significa que tengamos el derecho a vivir una vida libre de violencia, a no ser discriminadas, a no ser marginadas, a tener acceso a la justicia. Y como los hombres, también tenemos derecho a un trabajo y a un salario digno, a tener la seguridad de una vivienda, a elegir a nuestros representantes, a tener un crédito, a tener nuestro propio negocio, a tener igualdad de oportunidades y en igual de circunstancias que los varones. Sin las mujeres no hay democracia, pues también ellas contribuyen a la riqueza material, social y cultural de nuestro país. Pero esta ciudadanía de las mujeres no puede ser vista por aparte sin entender primeramente qué cosa es el empoderamiento. El empoderamiento no significa que decidamos no tener hijos jamás, no significa que no amemos a nuestros compañeros de vida, no significa que no querramos casarnos, significa acceder a nuestro mundo interior, para que desde ahí podamos acceder a los beneficios y a las responsabilidades que conlleva ser ciudadanas. La participación de las chiapanecas en los asuntos locales y nacionales y en la vida política de nuestro Estado han transformado esta actividad, dándole valores y prácticas que le ennoblecen, imprimiéndole un rostro humano que la actualiza y vincula con el pueblo. Sin mujeres no hay democracia.